Qué bueno que continúa con nosotros. A lo largo de mi carrera, yo he tenido que entrevistar a muchas personalidades. Y hoy tengo un invitado muy especial porque es una persona que, en cierta forma, se ha visto involucrado en ciertas situaciones. Incluso lo han acusado de usurpar funciones. Y es bueno que ahora, en directo, él lo explique sobre eso. O sea, ¿por qué él tiene ese nombre? ¿Por qué lo adquirió? Si es cierto que él usurpa funciones o no. Es un momento grato para nosotros saber. Dime, ¿cuál es tu nombre verdadero? Bueno, primero deseo dar los buenos días a todos ustedes, Buenos días. pero en realidad no fui invitado al programa para tocar ese tipo de tema. Yo fui invitado para hablar de la Escuela de Locución Moderna, Ray Carrión Jr. No, pero nosotros aquí en directo hablamos de todos. Y eso es parte de tu carrera, parte de tu vida. Y antes de que tú nos hables de tu escuela, nosotros quisiéramos saber eso, que nos aclare esos rumores, si es cierto o no que tú usurpas la trayectoria de otra persona. Porque yo, cuando Darío me habló de que iba a entrevistar a Ray Carrión, yo pensaba que era el papá o al señor, porque me dijo o sea, yo lo conozco, tiene una carrera de 44 años y tú eres muchacho joven, o sea, que no era la persona que yo creía. Entonces, pues por eso, pues al principio, pues me asombré. Entonces, aclárame si eres o no y qué ha pasado. Es un buen momento. Mi nombre completo es Teudis Raimundo Carrión Valdés. Entonces, ¿y de dónde sale Ray Carrión? Mi nombre completo es Teudis Raimundo Carrión Valdés y mi nombre artístico es Ray Carrión Jr. Una llamada, cosa rara. Sí, una llamada. Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿está durmiendo? ¿Quién me Buenos habla? días, Ray Carrión. Ah, me he quedado como Ray Carrión. pero ahora estoy yo confundida porque yo tengo aquí a Ray Carrión Jr. No, eso no existe. No, eso no, pregunten cualquier canal de televisión Son o a dos nombres cualquier emisora de diferentes. radio si eso existe. Eso nunca ha existido, eso está en la mente de él. Yo Y estoy en además, shock. alegando que es mi hijo, yo no tengo ningún hijo que se llame como yo. Yo no tengo ningún hijo que se llame La Ray confusión Carrión. la tiene usted, no sé. Tampoco tengo ninguna escuela fundada en Tampa. Yo tengo un recibo en mis manos que dice que yo fundé una escuela en Tampa en el año 2006. Y yo nunca he ido a Tampa, yo nunca he ido a la Florida, yo nunca he No ido a sé de qué está ninguno de esos hablando. sitios por ahí. O sea, que eso es completamente Son falso. dos personas Eso diferentes. es una de tantas mentiras de las que se dice. Además, de que es la única escuela de locución que tiene Pero, su ¿quién está hablando? propio ¿Quién está programa hablando? de radio. Eso ¿Quién es está hablando? falso. ¿Quién Usted está pone a hablando? las 4 de la madrugada Pero yo no la entiendo. ¿Quién emisora está hablando? 930 y nadie va a oír nada que no sea música vieja. Eso es Pero de ¿quién es que está balada hablando? y ahí nadie habla ¿Pero quién es que está hablando? ¿Quién está realmente. hablando? Yo estoy con la boca Okay. abierta y Javier. pregunta que quién está hablando. Pero yo ¿Quién no, me no. habla, por favor? ¿Quién es que habla? Pero yo no. Habla Ray Carrión. Ray Carrión. Óigame bien. Bueno, Ray Sí, Carrión, si tú buscas Ray en internet, Carrión. Es es que un no hay, músico. fíjate. Llámate a una emisora de radio, No a entiendo. cualquiera de las que hay Isa. aquí. Llámate a una Isa no emisora hay. de radio de la República Dominicana y pregunta quién es Ray Carrión. Lo O te van a conocen allá, decir que lo hay otra conocen. persona. Hoy dice que Llámate usted lo a... conocen en Dominicana y aquí no lo conocen. Bueno, Ray Carrión Jr. y Ray Carrión son dos Pero es bueno que lo personas. aclare también para que no haya confusión, Ray, porque Sí, tú tienes él tu escuela hace no. muchos años y de hecho mucha gente que ha trabajado conmigo ha estado en la escuela tuya. Es que él ha creado la confusión, Luis. No soy Sí, yo, él ha creado él la ha confusión. creado la confusión porque él le conviene crear la confusión de Ray Carrión, porque como él no tiene trayectoria, como él no tiene nombre, entonces tiene que utilizar mi nombre. Eso es lo que pasa. Sencillamente, cuando tú no tienes trayectoria, tú tienes que hacer eso. Sin embargo, los estudiantes de él van allá a recibir educación. Eso es falso, eso es falso. Y tal vez, bien lo menciono. ¿A quién tú afro? Dime, ¿qué estrella está en la radio porque estudió contigo? Bueno, realmente en la radio, te puedo decir, no, en la televisión, por ejemplo, Joely Bernat ha sido Miss Mundo. ¿Quién es? Ella es modelo, Joely Bernat, ella es Miss Mundo. Yo le enseñé a hablar correctamente. ¿Entiendes? Sí. Okay. Y hay varias personas, como por ejemplo, La Mole terminó su estudio de locución en mi escuela y está tiene su show, gracias a Dios, en Filadelfia. Okay. Y hay varias personas que están en radio alternativa, que tienen su propio show de radio y televisión en canales de acceso público, o sea, público, aquí en Nueva York. This is weird, y a lo mejor que te sirva de experiencia. Rey, muchas gracias, by the way. Rey, ¿tú tienes tu website? Sí, www.raycarrionradio.com.
gentemedialeunión.com. Mira, si tú te vas a... Gentemedialeunión no pueden decir el website tuyo. Es lo que tiene, es una imitación del que yo tengo. Mira, las personas que yo he graduado son, por ejemplo, Yelena Solano, Daneira Polanco, wow, Marina Bretón. O sea, son gente que está en el aire. Bueno, señores, parecería que es habitual esta conversación anualmente con esta personalidad que nos honra con su presencia en el espacio. Señores, les presento a mi siempre bien recordado amigo y hermano Ray Carrión, el padre, y Ray Carrión Jr., el hijo. Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Qué bueno. Contentísimo de saludarle. Y nada, pues ya esto como que se espera, ¿no? Esta conversación, Ray. Eso es en Nueva York, pero también Ray Carrión Jr. está en Tampa. Correcto. Cuéntame al respecto de Tampa. Bueno, Tampa, tenemos la escuela de locución Ray Carrión allá, uh-huh, pero yo la tengo en Tampa, Florida. Hacemos un llamado a través de la Super Revista a toda la juventud de Tampa a que se inscriban en el curso de locución que ofrecemos allá. El teléfono es el 813-766-9472, que se ve por colorvisión.com.do, allá en Tampa también lo disfrutamos, la Super Revista. Mi hija es locutora también. ¡También! Yo soy el único locutor dominicano en Nueva York que tiene cuatro hijos locutores. Teudis, Claudia, qué bueno. Madeline e Iván. Él tiene una ventaja. Cuando yo llegué a Nueva York, yo solamente manejaba un idioma. Okay, pero él se maneja en los dos idiomas. O sea que yo vengo siendo más o menos como un chimichurri al lado de él. Vamos a recrear.